Llego a Barranca Bermeja, el homenaje que me está haciendo el programa Somos, este proyecto tan importante para resaltar la vida y obra y la labor de nuestra comunidad. Como estaba previsto, se cumplió el homenaje al maestro José Manuel Arrieta Corena en la Casa del Libro. Esa jornada se desarrolló en la Casa del Libro Total con una invitación abierta donde tuvimos un buen número de invitados y amigos que participaron e interactuaron conmigo y pudieron conocer más de mi vida y de la obra. Somos Espacio Cultural del Distrito fue la entidad convocante y en la que este artista barranqueño habló de su vida y de su obra. La vida profesional del maestro Arrieta comenzó hace 44 años en Bucaramanga, en la primera exposición en la Casa de la Cultura Custodio García Rovira, donde vendí con inmenso temor, les contaba una anécdota, que con inmenso temor alguien me compró toda la obra en una suma que yo mismo ni entendía ni creía que se podía pedir y menos ir a cobrar por mis primeras obras. Allí nació la vida profesional y artística del maestro Arrieta Corena hace 44 años. Les contaba, les participaba de tantas anécdotas que han sucedido en mi vida y cómo nació mi primera abstracción cuando sentí que no era capaz de expresar la nostalgia por la muerte de mi padre. Destacó el maestro Corena en su diálogo con Enlace Noticias lo que espera de su trabajo. Ha ahondado más en la investigación de la iconografía de la tribu Yariguíes que tropecé hace 12 años y la cual he venido desarrollando, implementando y llevándola al diseño, al arte, diseño, arte, decoración y moda, lo cual produce la nueva iconografía ancestral cultural para nuestra Colombia y nuestro Santander. Complacido por lo realizado en la ciudad con esta exaltación, el maestro Corena regresa a la capital de Santander, Bucaramanga, donde desde hace varios años fijó su lugar de residencia.